De nuevo con ustedes, amigos telespectadores, en directo estamos en este caso en la Plaza del Palillero, donde el paso de palio de María Santísima de las Lágrimas de Piedad acaba de hacer su entrada. Vamos a quedarnos con esa imagen y también con la música que le acompaña justamente detrás. Thank you.
detiene el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas en la calle Novena. Antes de empezar la subida a la calle Novena, un paso que va comandado por Paco y Tomás Martín y que ayer veíamos delante del paso del Santísimo Cristo de la Misericordia. Vean detalles de uno de esos faroles, de ese paso de palio realmente exquisito, magnífico, y que habla muy mucho, Antonio, de lo que comentábamos anteriormente, mientras nos venimos hasta la plaza de la Catedral, habla muy mucho del importante auge que ha tomado esta hermandad en muy poco tiempo. Sí, ahí sí. Vemos a nuestro Padre Jesús de Lexiomo subiendo la rampa de la Catedral y la Virgen de los Desamparados que discurre en este instante por delante del palco de Onda Cádiz Televisión. Ahí vemos al Señor. Un paso muy bonito también, una canastilla preciosa, muy limpia. Sí. La marcha real o el himno nacional que ha acompañado, o la marcha de infantes, no sé, Antonio, esto que ha sido. La marcha parece que la marcha de infantes. La marcha de infantes acompañando la entrada del paso de nuestro Padre Jesús de Lexiomo en el interior de la Santa Iglesia Catedral. La Virgen de los Desamparados ya bajó la rampa, mejor dicho, la calle Arquitecto Acero,
y se encuentra detenida en la esquina de la Plaza de la Catedral con el comienzo prácticamente de la calle Compañía, y la pueden ver en sus pantallas. Por la Plaza del Palillero habíamos dejado anteriormente en la calle Novena el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas. Como habrás visto también, sí, otra modificación que tiene la Virgen es que lleva corona de reina. Exacto. Y no la diadema que, de años anteriores. Efectivamente, otro de las consecuciones de esta hermandad. Y la Virgen de las Lágrimas, con su candelería ya totalmente encendida, que comienza en la subida de la calle Novena, todavía dentro de la carrera oficial. Vamos a oírla. Thank you.
La Virgen de las Lágrimas se detiene en la calle Ancha después de esa subida en la calle Novena que hemos vivido. Desde la calle Ancha, vámonos al interior de la Santa Iglesia Catedral. Desde la Santa Iglesia Catedral, ahí ven esas imágenes del altar mayor de la Catedral Gaditana. Para todos aquellos que nos siguen en el mundo a través de internet, puedan conocer cómo es el interior del primer templo diocesano gaditano. Justamente detrás de ese altar mayor está la zona llamada como Girola, que es donde se encuentra la capilla del Santísimo Sacramento y donde las hermandades realizan su estación de penitencia. Ahora van a ver a través de ese plano que nos ofrece nuestro compañero realizador, a través de la Steadicam, a la derecha, la custodia de Cádiz, que es otra joya de la orfebrería. Ahí la tienen. Magnífico el plano, esa es la custodia que cada año porta al Santísimo Sacramento, Antonio. Una sí, joya. Es una joya, indudablemente. Y ahí se realiza la estación de penitencia. Vamos a ver, y van a ver ustedes, amigos telespectadores, a la izquierda de la imagen, entre las dos columnas, van a ver al canónigo de la catedral de turno, como junto al hermano mayor y al director espiritual rezan las preces ante nuestro Padre Jesús de Lectio Homo. Ahí lo tiene, el hermano mayor, el canónigo de la catedral y el director espiritual de esta hermandad de San Pablo. A la derecha de sus imágenes, justamente al costado y derecho del paso, izquierdo según camina, está la capilla del Santísimo Sacramento. Es una belleza poder ver esto, ¿verdad, Antonio? Es una belleza histórica, histórica. Es un momento el que se vive con la hermandad. Lo hemos repetido durante la tarde varias veces, es el momento de la intimidad, sí, que vive la cofradía en lo que es el culmen, en lo que es la meta de la estación de penitencia, la salida a la ahí calle. Ahí podemos apreciar la talla del paso. Uh-huh. Está completamente terminado, pues, en cuanto a talla, queda ya el dorado que comenzará el próximo año. Vamos a irnos desde el interior de la catedral hasta la plaza de Candelaria dentro de un momento, mientras que vemos o vamos a ver en un instante cómo se levanta el paso de nuestro Padre Jesús de Lectio Homo. Es el interior de la catedral de Cádiz. Ahí está, el paso arriba. Comenzará a caminar con un paso un tanto más celérico o acelerado, más rápido, puesto que las horquillas no se pueden utilizar en el interior de la catedral. Maravillosa catedral gaditana, catedral de las Américas, que dejamos ahí en ese plano para irnos hasta la plaza de la catedral, plaza de Candelaria, perdón. Es plaza de Candelaria donde vemos a nuestro Padre Jesús caído, cómo se acerca hasta la esquina de la calle Santo Cristo, con esa imagen y el sonido que desde allí nos llega, les dejamos a ustedes.
por la Plaza de Candelaria hacia la calle Montañés, nos vamos a venir nuevamente hasta la Plaza de la Catedral. La rampa de la Catedral comienza a subirla el paso de palio de María Santísima de las Angustias. Paso de palio de la Virgen de las Angustias a los sones de la Marcha Real, entrando en el interior de la Catedral de Cádiz. Esa imagen que ven ustedes ya en el interior del primer templo diocesano de nuestra capital, también dirigiéndose a realizar su estación de penitencia.
suenan todavía en el interior de la catedral, Antonio, los sones del himno nacional. Creo que está tocando también el órgano. El órgano de la catedral. Vamos a ver si pudiéramos escuchar el órgano de la catedral. No está sonando el órgano. No. Es la impresión que teníamos. Bueno, pues el paso de palio de la Virgen de las Angustias continúa caminando por las naves catedralicias, dirigiéndose hacia el altar del Santísimo, justamente en el lado contrario de la catedral, a espaldas del altar mayor, donde se va a realizar la estación de penitencia. El paso se va a detener en este instante, después de haber entrado en la catedral. Ahí lo tienen ustedes, y ese primer plano de la luna con la fachada de la fachada principal de la catedral gaditana. Desde aquí nos vamos a ir nuevamente hasta la plaza del Palillero. Ahí vemos como poco a poco se va acercando por la calle Montañés nuestro padre Jesús Caído, precedido de los banderines que comentábamos anteriormente de las distintas facultades de la Universidad Gaditana, que patrocinan de alguna manera esta cofradía desde hace unos cuantos años. Efectivamente. Es muy estrecha la vinculación que existe entre la Universidad de Cádiz y esta cofradía. Habitualmente y de forma tradicional, en la presidencia figura el vicerrector, el rector en alguna ocasión también ha figurado, pero es de forma particular el vicerrector el que figura en esa presidencia, ostentando la representación. Qué bonita imagen nos ofrece nuestro cámara Daniel Giraver desde el Palillero, con el paso al fondo, los banderines de las universidades, de la universidad, de las diversas facultades aquí al principio. Precioso. Y los hermanos del Caído te van discurriendo poco a poco por la plaza del Palillero, justamente delante de la tribuna. Tribuna que, por cierto, tiene delante dos grandes pantallas de televisión, de plasma, a través de la cual pueden seguir la retransmisión de Onda Cádiz Televisión, para que en todo momento la tribuna oficial pueda seguir el discurrir de nuestras hermandades por los puntos de la carrera oficial, así como las salidas que vamos efectuando. El sonido creo que nos llega desde la calle Montañés, del paso de nuestro padre Jesús Caído. Ahí lo tienen ustedes en ese plano medio. Nos quedamos con el sonido de la calle Montañés, de Jesús Caído, llegando hasta la plaza del Palillero. Thank you.
Ahí vemos esa representación de la Universidad de Cádiz. A la izquierda de sus pantallas, el vicerrector de Extensión Universitaria. Una amplia representación, Antonio, del mundo estudiantil y universitario de Cádiz. Yo creo que están todas las facultades representadas, todas, directa e indirectamente. Sí. Delante del paso de nuestro padre Jesús Caído, en la calle Montañés, a punto de desembocar en la Plaza del Palillero. Mientras tanto, por delante del palco de Onda Cádiz, acaba también de pasar el paso de nuestro padre Jesús de Lecciomo. Hemos podido admirar, Antonio, en todo su esplendor, ¿verdad?, la magnificencia de esa talla. Una talla magnífica, también forma parte de su día, cuando ya esté dorado, de los pasos de misterio que tiene Cádiz, cuya riqueza es incalculable, ¿verdad? Efectivamente. Y además una vida que pueden tener los pasos enormemente. La cantidad de detalle que tiene esta, la gubia que ha entrado por ahí, con tanta delicadeza. Es un encaje hecho madera. Es un encaje, exactamente, sí. El barroco está ahí, se respira por todas partes. Siempre en madera. Siempre en madera. Cuando ya eso esté ya dorado. Dorado, eso se pasa a ser ya obra de arte. Obra de arte, bueno. Estas cosas, yo las he dicho ya alguna que otra vez, convendría, están muy bien en las casas de hermandad, por supuesto, pero convendrían tener un museo o cofradiero en algún lugar, con todas las garantías y con todo eso, donde se pudiera apreciar en el resto del año. ¿Es intención del Ayuntamiento de Cádiz el llevar a cabo la construcción de un museo cofrade permanente? En la calle Arbolí está el Colegio Arbolí, que ya está en desuso, y el Ayuntamiento ha ofrecido esa posibilidad al Consejo Local de Hermandades, de que en su momento decida cuál va a ser el uso definitivo que se le quiere dar como museo. Una cosa muy, muy importante, yo la considero muy importante, que es la siguiente. Los cofrades, todos, tenemos unos valores más o menos, que es la librería, la bibliografía, la hemeroteca, todos estos, ¿qué será? Porque yo miro mis libros y digo, ¿qué será el día de mañana que yo falte? Claro. ¿Sí? Esa cosa tendría que recogerla un organismo seguro donde lo diéramos y cediéramos los derechos y todo, porque son verdaderas riquezas. Y yo tengo una colección de estandarte que no la tiene nadie. Pero si caso de que, yo creo que tú lo comentaste en nuestro programa, caso de que se llegara a realizar por parte del Ayuntamiento del Museo Cofrade, ¿tú donarías tu legado? Sí. Bueno, pues es una idea que seguramente que nuestro, claro, ayuntamiento recibirá con agrado, claro, porque en un futuro se va a construir. Claro. Pues es una, claro, magnífica noticia. Eso, en principio, porque el legado de Antonio Llaves es un legado muy importante. ¿Eh? Hay que saberlo hacer, porque no es solamente recoger las cosas. No. Libre que saberlo hacer. Entonces, hay que crear museos y hay que poner a los que estamos donando cosas que los vayan vigilando para que lo que vayan ahora de esto. Y que se puede copiar todo, pero no se puede llevar nada. Exacto. En la calle Montañés continuamos con nuestro padre Jesús Caído, que va a entrar en la Plaza del Palillero de un momento a otro. Los pequeños que forman parte del cortejo procesional también discurren por delante de la tribuna, como lo hacen este instante, los tambores y las cornetas, solamente tambores de momento, detrás del paso de nuestro padre Jesús de Lecciomo. En el momento en el que tengamos a nuestro padre Jesús Caído discurriendo por la Plaza del Palillero con el acompañamiento musical, nos quedaremos en esta plaza de la ventana para que puedan vivir, amigos telespectadores de Onda Cádiz Televisión, a través también de internet en www.ondacadiz.es, en cualquier punto del mundo, este Martes Santo en la Placita de Plata. Una de las varas, de las insignias de la hermandad. Sí. Vamos, ahí tienen el capataz del paso de nuestro padre Jesús Caído. Vamos a seguir la subida por la plaza del palillero, perdón, de nuestro padre Jesús Caído. Thank you.
Queda detenido en este instante el paso de nuestro Padre Jesús Caído en la calle Novena, en confluencia con la plaza del Palillero. Y vámonos hasta la plaza de Candelaria. Con esa imagen vemos a Nuestra Señora de los Desamparados por la plaza gaditana, también de la calle Montañés, también camino o en plena ya carrera oficial. Se va marchando también poco a poco por ese lugar de Cádiz, de la carrera oficial, la Virgen de los Desamparados. Vamos a venirnos hasta la plaza de la Catedral nuevamente, donde vemos y vamos a ver en un instante nada más el paso de nuestro Padre Jesús atado a la columna y azotes, que se dispone, ya está llegando a la rampa de la Catedral, para también realizar su estación de penitencia. Mientras que llega a la rampa, Paco, un correo más que también ha entrado, ¿verdad? Pues sí, siguen entrando correos. Guillermo, pues como siempre, nos envía un saludo. Tengo un hermano cargador de la cuadrilla del pájaro y por motivos de trabajo se encuentra en Burgos anhelando su Semana Santa. Y gracias a vosotros, él se emociona cada día al poder vivirla como si estuviera aquí. Gracias de corazón. Recibíamos también, Guillermo, un correo
Desde Arrecife, Buenos Aires, Argentina. ¿Desde Buenos Aires? Sí. Hola, estamos acompañando esta Semana Santa por Onda Cádiz para compartir a la distancia la participación de nuestro yerno e hija en la cofradía de los Servitas. Muchas gracias por este bello momento que nos permite, aún a 12.000 kilómetros de distancia, vivenciar tan magnífico espectáculo. Pues también un saludo para Buenos Aires, en Argentina, que están siguiendo la Semana Santa de Cádiz a través de Onda Cádiz Televisión. Vamos a irnos hasta la rampa de subida a la Plaza de la Catedral. Más tarde leeremos más correos electrónicos que están llegando desde distintos puntos del mundo, que siguen a través de www.ondacadiz.es, la Semana Santa Gaditana 2008. Sí, posteriormente nuestro realizador tiene ocasión de enseñarnos unos primeros planos de los sayones que azotan los sayones, al Cristo de columna, y señalar para que vean la fealdad que tienen las imágenes, porque de esa manera representan pues la maldad de esos sayones que azotan a Cristo. Están hechos a posta, parecen unas imágenes mal hechas, pero exacto, esa fealdad tiene un significado. Los sayones detrás del Cristo, un Cristo atado a esa columna de plata mexicana, Antonio. Plata mexicana. Que data de 1600 y que fue costeada con emolumentos, por así decirlo, que los esclavos que iban en los barcos, en los galeones españoles, depositaban en un recipiente en los barcos para costear esa columna de plata, que es única también en el mundo. Que iban a la India. Iban a la India, los barcos que iban a las Indias y que volvían al puerto de Cádiz. Y la columna que tiene en la iglesia, que es una columna más sencillita, esa es la que dicen, esto vino de México. No, la que vino de México es... La que vino de México es esta que vemos en el paso. Exacto. Una columna del año 1600. Y uno de los sayones es el que se ha restaurado este año, sí, que lo ha hecho Sánchez Peña. ¿Qué te parece y les parece, amigos telespectadores, si vivimos y escuchamos la subida de Jesús atado a la columna por la rampa de la catedral? Thank you.
Catedral de Cádiz, el paso de nuestro Padre Jesús atado a la columna y azotes, estrenando este nuevo paso aún sin tallar. Mientras escuchan ustedes por delante de aquí, la banda municipal de música de Fernando Guerrero de los Palacios, que pasa por delante de nosotros en este momento tras la Virgen de las Angustias de la Cofradía del Este Homo. Está discurriendo efectivamente por delante del palco de Onda Cádiz en este instante, y esta banda de música, mientras ven en el interior de la catedral, ahí tienen a la Virgen de las Angustias. La única, Antonio, que tú me comentabas, que procesiona con San Juan. La única. Porque la otra era la María Santísima de la Trinidad y ya la han quitado. Efectivo. La fachada de la catedral de Cádiz, interior con el señor atado a la columna y la banda de música de los Palacios, que continúa detrás de este paso de palio, se nos marcha igualmente hasta la carrera oficial. Muy bonito y característico paso de palio con esa cornisa del palio. Palio muy característico, también muy antiguo, hay que decir. Y vemos cómo se va marchando poquito a poco este paso de palio. Ya a tambor por la plaza de la catedral. Habíamos dejado a Jesús atado a la columna en el interior de la catedral. Con ese detalle, ese plano de la trasera del palio de la Virgen de las Angustias, mientras que también Jesús caído va a iniciar la subida. Ahí lo tienen por la calle Novena, en la cámara situada en la calle Ancha. Vamos a quedarnos, Paco y amigos telespectadores, con ese sonido y esa imagen de la realización de nuestro compañero Juan Pérez.
Padre Jesús Caído ha llegado ya a la calle Ancha después de haber subido la cuesta de la calle Novena. Vamos hasta la Plaza de Candelaria. Nuestro Padre Jesús de Leciomo le vamos a ver entrando desde la calle Santiago, ahí lo tienen ya en sus pantallas. Ese lugar, esa bonita plaza gaditana. En las imágenes que pueden ver a través de Onda Cádiz Televisión y a través, por supuesto, de www.ondacadiz.es, esta televisión pública de todos los gaditanos, y este esfuerzo también de este servicio público que se realiza a través de Internet, de llevar la Semana Santa a todos los gaditanos que se encuentren fuera de nuestra ciudad. Televisión de servicio público no solo a los gaditanos que se encuentran en la ciudad, sino a los gaditanos que no están aquí con nosotros. Para que puedan seguirlo y se sientan como si estuvieran aquí con nosotros, según nos comentan pues en los diferentes correos electrónicos que estamos recibiendo. Ahí está nuestro Padre Jesús de Leciomo saliendo de la calle Santiago hacia la Plaza de Candelaria. El sonido nos va a llegar y nos llega de hecho, y por tanto vamos a escucharlo desde la calle Santiago. Nuestro Padre Jesús de Leciomo, que ya ha llegado a la Plaza de Candelaria. Vamos al interior de la Catedral de Cádiz. Vamos a ver ese plano en el que los numerosísimos tesoros que atesora nuestra catedral enmarcan en ese bellísimo plano, por las naves catedralicias, la entrada de nuestras hermandades para realizar su estación de penitencia. Esa es la zona central, el coro queda a la derecha. Ahí está el coro, que tiene una sillería realmente magnífica, que pueden ver en este instante
Esa es la puerta principal de la catedral. Es una obra de arte, la sillería del coro. Vamos a ver también el altar mayor, otra joya de la catedral gaditana. Ahí la ven, y justamente detrás está la guirola con el altar del Santísimo Sacramento, con la cámara que se va a bifurcar en alguno de los dos sentidos, izquierda o derecha. ¿Y dónde, ahí se marcha? Dime, Antonio. Donde estaba el libro, sí. Donde estaba el libro, que todo el mundo dice, y eso es, ese es el fascistol. El fascistol, efectivamente. Que ahí se colocan los canónicos. Los canónicos. Y el libro es muy grande y se ve perfectamente desde la silla gestatoria de que están, exacto, cada uno, la lectura. Detalles para que conozcan más sobre lo que son los significados litúrgicos y ritos eclesiásticos en el interior de la catedral. Exacto. Ahí vemos nuevamente una de las capillas de la catedral, una Inmaculada Concepción realmente magnífica. Las naves de la catedral gaditana, el altar mayor rodeado por esa verja, y ahí está el paso de nuestro Padre Jesús atado a la columna y azotes para realizar su estación de penitencia, cosa que está haciendo en este instante. Vamos a mantener estas imágenes, que son muy del agrado, según nos están comentando a través del correo electrónico de nuestros telespectadores, del rezo de las preces a cargo del canónigo de nuestra catedral, canónigo de turno, enfrente por frente a la capilla del Santísimo Sacramento. Momento de silencio, momento de tranquilidad, momento íntimo, que es la palabra que hemos utilizado más veces esta tarde, que es lo que se vive, Antonio, justo en este instante, ¿verdad? Ahí está la reja de la capilla del Santísimo Sacramento, es que ven al fondo de sus pantallas. Exacto. Y están realizando el rezo propio de la estación de penitencia. El canónigo, el vicario parroquial, que vendrá en representación del párroco, y el hermano mayor. Exactamente. Ya está llamando el capataz Salvador Rosa. Salvador Rosa Mascareña está llamando a sus hombres de este paso que se estrena este año en cuanto a lo que es la carpintería, que será tallado posteriormente con el paso del tiempo. El paso arriba, y acompañando con estas imágenes en nuestra cámara en el interior de la catedral, el discurrir, el caminar de este paso por las naves catedralicias, vamos a irnos hasta la Plaza de Candelaria. En la Plaza de Candelaria, en este instante, se fundirá con esta imagen, vemos a nuestro Padre Jesús de Lecce-Homo discurriendo por esta plaza gaditana con ese plano que nos facilita nuestro compañero Sergio Medina. Y el sonido también, que llega desde allí. Ahí parado en la Plaza de Candelaria veíamos esa preciosa imagen de Jesús de Lecce-Homo coronado de espinas, presentado al pueblo por Pilato y custodiado por un soldado romano. Desde aquí volvemos de nuevo a la plaza de la catedral. Ahí vemos el paso de María Santísima de las Lágrimas de la cofradía de Columna, que realiza su subida por la rampa de la catedral de Cali. Vamos a ir todos.
el paso de palio de María Santísima de las Lágrimas, que acaba de entrar en la Santa Iglesia Catedral. Vamos a aprovechar brevemente para dialogar con don Ignacio Romaní, presidente del Consejo de Administración de Onda Cádiz Televisión, que nos ha hecho una visita en este palco de Onda Cádiz. Bienvenido, señor Romaní, buenas noches. Y bueno, me imagino que estará satisfecho por el magnífico servicio público que ha puesto el Ayuntamiento de Cádiz en marcha este año, que está siendo un auténtico éxito y que es en difundir la Semana Santa de Cádiz, difundir Cádiz a través de Internet, a través de la página web de esta casa por el mundo entero, ¿verdad? Sí, muy buenas noches y ante todo muchas gracias por vuestro trabajo, porque una vez más estáis dejando a la ciudad, y digo una vez más y más que nunca, ¿no? Porque realmente estamos dejando la ciudad en muy buen lugar. Están viéndonos en toda España, están viéndonos en todo el mundo. Nuestra retransmisión está siendo seguida en directo por Internet por más de 23.000 personas a esta hora, hoy. Ayer fueron 24.000. El primer día fueron 12.000. Realmente estamos consiguiendo un éxito inigualable. Son más de 15 cámaras las que están en toda la ciudad. Son más de 30 trabajadores que están haciendo posible que nuestra ciudad referencie lo que es la imagen cultural, la imagen de una ciudad que en este momento, en esta fecha, se embellece, si cabe aún más, para ofrecer lo mejor que tiene. Yo creo que la capacidad de retransmisión, la capacidad pública que está haciendo Onda Cádiz, el servicio público que se está haciendo, es inigualable y sobre todo impagable. No tendríamos dinero suficiente para hacer campañas de publicidad, para hacer de verdad desarrollo de imagen turístico, corporativo en todo el mundo, con lo que conseguimos simplemente con la retransmisión de nuestra Semana Santa, que llega, como habéis podido vosotros mismos decir a todos los que nos están escuchando y viendo en la televisión, llegan desde Rusia o desde cualquier otra parte del mundo. Felicitaciones a Onda Cádiz porque se está viendo desde internet. Yo creo que ha sido un paso importante y vamos a trabajar mucho más en desarrollar esta iniciativa, porque creo que está dando muy buen resultado, ¿no? Según tengo entendido, señor Romaní, es intención del Ayuntamiento de Cádiz, del Consejo de Administración de nuestra empresa, este estreno que ha tenido la página web de Onda Cádiz Televisión, de forma definitiva ponerla en marcha y toda la programación que se genera en un Onda Cádiz Televisión, que se pueda ver por todo el mundo, para todos aquellos gaditanos que están contactando. Nunca nos podíamos imaginar que hubiese tantos gaditanos fuera de nuestra ciudad y que gracias a ese esfuerzo del Ayuntamiento de Cádiz están viviendo algo tan cercano para ellos como es la Semana Santa. Efectivamente, no solo pensamos en los gaditanos en sí mismos, que por supuesto es un servicio público el que Onda Cádiz ofrece a todos los gaditanos que estén aquí o que vayan a estar en el resto del mundo. Sí es verdad que estamos pensando que después del éxito obtenido en nuestra primera intervención en Internet con esa retransmisión, estamos intentando establecer un criterio de unificación para que los 30 programas de producción propia que tiene Onda Cádiz en la actualidad puedan ser seguidos a través de Internet por el resto del mundo. Pero es que parece fácil decir el resto del mundo, ¿verdad? Pero es que realmente cualquier persona que esté en Iberoamérica, que ahora tan importante es para nuestra ciudad tener los nexos de unión con Iberoamérica para celebrar la conmemoración del 12, pues tan importante que vean nuestros proyectos y nuestros programas, que cualquier gaditano, pero cualquier persona interesada en saber algo más de nuestra ciudad, va a poder hacerlo a través de Internet en todo el mundo. Yo creo que ha sido un éxito que se os debe también a todos los trabajadores de Onda Cádiz. El equipo de gobierno de la ciudad, del Ayuntamiento de Cádiz, está muy orgulloso de nuestra televisión, porque siempre estamos demostrando día a día que el servicio público merece la pena, que es un servicio público que llega a todos y que es para todos, ¿no? Y en eso, desde luego, nos tenemos que felicitar. También me gustaría en estos momentos felicitar a todas las cofradías, porque se está desarrollando una Semana Santa este año bellísima, una Semana Santa que, si sigue así, si el tiempo nos acompaña, va a ser inigualable y que va a perdurar en el tiempo. Seguro que sí, ese carácter marcado de vocación de servicio público que tiene esta empresa, que tiene esta casa, que además realiza el mayor despliegue jamás conocido en una televisión local para cubrir un evento como la Semana Santa, con 15 cámaras, 3 cabezas caliente, una cámara inalámbrica, una cámara en Steadicam, 2 equipos de realización y 30 profesionales en la calle. Sí, desde luego es un esfuerzo técnico importante, pero yo creo que merece la pena solo y simplemente si todos los gaditanos piensan que hay muchísima gente, muchísimas personas mayores, por ejemplo, que no pueden salir de sus casas y que realmente están viendo la Semana Santa desde su propia salón, ¿no? Y realmente
ese es el mérito principal que puede tener una televisión pública como la que defiende este equipo de gobierno y como la que se ha implantado en la ciudad de Cádiz. Como Onda Cádiz representa ahora mismo para todos los gaditanos un servicio público esencial para aquellos que no pueden salir a la calle, para aquellos que evidentemente no están ahora mismo en nuestra ciudad por diversos motivos, enfermos, en definitiva para todos aquellos que están, como tú bien dices, en un hospital ahora mismo, que pueden seguir la Semana Santa. Nosotros creemos firmemente en el servicio público y el desarrollo de todas estas iniciativas nos llevan a cumplir el objetivo que nos habíamos marcado, el compromiso, en definitiva, que teníamos con todos los gaditanos. Pues ese compromiso de servicio público que llevamos por estandarte muy alto y con orgullo como gaditanos, de poder cumplir con ese servicio público, del compromiso del Ayuntamiento de Cádiz, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, de acercar la Semana Santa a todos los rincones del mundo, por supuesto a todos los rincones también de España. Don Ignacio Romaní, presidente del Consejo de Administración de Onda Cádiz Televisión, gracias y enhorabuena por el esfuerzo que se está realizando por consolidar y por hacer una gran televisión que sea de todos los gaditanos. No, muchas gracias a vosotros por vuestro esfuerzo, enhorabuena. De antemano yo creo que ya está siendo un éxito y esperemos que seamos capaces entre todos de ensalzar si cabe aún más esta Semana Santa por el mundo entero. Por supuesto. Que parezca así de fácil, ¿no?, decirlo. Parece pero fácil, pero está llegando, efectivamente. Gracias, señor Romaní. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Pues estamos viendo ahora al paso de palio de Nuestra Señora de las Angustias en la plaza de Candelaria, a punto de llegar a ese punto de nuestra capital. También el olor a incienso que inunda este palco de Onda Cádiz. Ese olor a incienso, Guillermo, que en muchísimos correos muchos amigos que nos están diciendo, falta por enviar. Exactamente, es lo que nos están diciendo, que es lo único que les está faltando, el olor a incienso. El saborear ese olor al incienso es lo único que le falta a los que están viendo la retransmisión de Onda Cádiz Televisión. Pues desde la calle Santiago nos venimos hasta la plaza de la Catedral, donde vamos a ver en un instante, tan solo con ese plano de la Virgen de las Angustias, a nuestro Padre Jesús atado a la columna y azotes, cómo va discurriendo precisamente en este instante.